Bueno, colegas, nuevamente en el apiario. Bueno, vamos a mostrar unas hojitas de fondo, como se ve sembrado, siempre directa. Las tenemos las colmenas en una tapera en la soja. Este apiario ya lo hemos mostrado varias veces, pues hemos hecho bastante ensayos. También hay alrededor de 100, 105 colmenas, 100 colmenas más o menos. Y fue cosechado dos veces, como el video anterior que hemos mostrado. Con las mismas características, simplemente que acá hicimos núcleos 10 días después. También con reinas fecundadas, se lo vamos a mostrar, destapamos algunos. Ya que estamos. Y para ver la diferencia, los otros ya estaban terminando de hacer la camarita y miren estos. Recién hay movimiento. Ahí se ve la cajita. Se puso la reina fecundada, están fecundados, están poniendo bien, algunos un poquito más desarrollados, otros menos. Este está hecho de 4 cuadros. Ve que están los núcleos, algunos con un poquito más de abeja, otro un poquito menos. Bueno, el calor es insoportable realmente, no hace otra cosa que ventilar la abeja, pero si ustedes se dan cuenta, población hay, ya están haciendo la primera partida, la primera generación de esta reina, lo cual es muy importante. A partir de ahora comienza el desarrollo, generalmente como nosotros lo mencionamos en todos los apiarios, lo que necesitamos nosotros es ver con cuántas generaciones llegamos para el monte de eucalipto, ¿sí? Bien, entonces sigo insistiendo, muy conformes. Muy lindos. Falta desarrollo porque a comparación de los que mostré en el video anterior, tiene una generación menos de abejas y aparte estos núcleos terminaron con menos entrada de néctar comparándolos con los anteriores, ¿verdad? Disculpe la desprolijidad, pero ando solo. Controlando. Simplemente controlando. Esa es la cajita, ¿verdad? Están muy lindos, la verdad que nos dejan muy conforme. No tienen tanta reserva como los anteriores, porque vuelvo a repetir, lo hicimos esos 10 días, fue abismal la diferencia. Miren cómo está quedando el pasto. Todo esto es de la cáscara del monte, de la tapera de eucalipto, está cayendo todo. Se están cayendo hasta las hojas al monte, a la tapera, perdón. Ven que están muy lindos, con buena población. Y nos dejan súper conformes, ¿sí? Algunos ya están blanqueando. Muy conformes, muy conformes. Y lo bueno es que todo lo que injertamos no falló uno. Hasta el momento, buena postura. Están muy lindos. Bueno, esto sigue todo alrededor, hasta la palmera un poquito más de arriba. Hay cajones. Pero vamos a mostrar esta parte, no, si no se me va muy largo el video. Y queda lejos para recorrerlo. Le vamos mostrando, vieron que hay cámaras donde hicimos el núcleo. Quedó el núcleo. Digo que lo que va desarrollándose ya está blanquito. Están estirando lindo. Escuchen con el zumbido de la ventilación. Mucho calor. Para colmo esta están hasta un rato más tarde en el sol. Está un poquito más avanzada, seguramente la hemos hecho con un cuadrito de más, no se sabe. O tenía más cantidad de abejas cuando se lo hizo. Están trabajando muy lindo, están estirando bien los cuadros. Pero bueno, la conformidad. Aparte también el optimismo para la nueva temporada. Como lo renovamos como todos los años. Miren este cómo va, ya comenzó a avanzar en el cuadro, en los cuadros nuevos. Eso, que sean nuevos los cuadros no significa que sean solamente esos los estampados, sino que los de al lado también están estampados. El ruido que hace. Pobrecita, mucho calor. Bueno, capaz que mostremos algunos de acá al lado. Así que bueno, colegas, acá también alrededor de 50 núcleos más hicimos.
O sea que tenemos otra piedra de 150 aproximadamente para comenzar los traslados al Monte Eucalipto. Bueno, quedan dos cámaras ahí, no sé por qué razón. Ya la vamos a controlar. Así que muy conforme, como les digo siempre. Estos fueron hechos 10 días después de los anteriores que mostramos. Igual el desarrollo es bueno, no tan bueno como el anterior, por obvias razones, que tiene una generación menos de abeja, ¿verdad? Cuando nazca toda la cría que tienen, ahí sí se va a notar la diferencia. Bueno, colegas, como todos los años venimos mostrando algo de lo que hacemos y de lo que ustedes realmente nos piden, porque a veces nos piden que hagamos núcleo y hagamos el seguimiento. Y como a nosotros nos encanta esa parte, a veces obviamente que nos hemos encontrado con algunas malas noticias, que esas te las voy a mostrar un poquito más adelante. Te hemos mostrado algunos videos con el girasol donde no nos fue bien, o sea, sacamos miel pero se despoblaron mucho las colmenas, de nuevo pasó el problema que pasa en todos los años, así que estamos con mucha bronca en ese sentido, pero bueno, ven que el vuelo es bueno, por nosotros tapamos la piquera ahí para verlo, hay un buen movimiento. Bueno, nos vemos en otro video, gracias.